sale un tiro libre, Guamán, el balón va al área, va cabeceando, ¡cuidado! ¡Gol! ¡Del Agustino! ¡Ahí va el jugador Soria, Jorge Soria! ¡Gol del Agustino! Pasa aquí al número 22, capitán Jorge Soria. Y ahora va a ir el Junior Marbarte para el elenco chancayano. Hay que recordarles que el Agustino le ganó en la partida anterior por penales a los Olivos. Y Chancay también le ganó por penales al cuadro de Guaral. El árbitro José Aramburú va a dar la orden. Va el árbitro. Ahí está el Junior Marbarte. Va a dar la orden el árbitro. Va el Junior. ¡Gol! ¡Chancayano! El arquero sobre la derecha y la pelota sobre su mano izquierda. Líder Deporte, amigas y amigos, desde el José Rincón el día de hoy. Seguimos corriendo toda la cancha. Otro pesar, Sarri, cuéntele usted a nuestros oyentes. Ahí va a ir el jugador Víctor Juan. Pasa aquí a número 14 para el equipo del Agustino. Va a dar la orden. ¡La pelota pegó en el travesaño! 1-1 el marcador. Ahora Joel Polo Casaquía, número 7, para el elenco chancayano. Una tarde, vamos a ver, bastante nublada y con garúa. Va Joel Polo, a la hora del árbitro, atajó. Atajó el tercero. Y esto se pone 1-1. Cayó Joel Polo Casaquía, número 7. Me parece que no están pateando lo que debieron estar en el partido anterior. Va ahora para el Agustino Casaquía, número 17. 17, Giancarlo Ruiz. Para cobrar ese lanzamiento desde los 12 pasos, algo le dice el Chicho Andrés Dicho, da la orden el árbitro, va Giancarlo Ruiz, ahí está Giancarlo. ¡Gol! ¡Agustino! Se le escapó la pelota a Andrés el Chicho Nicho, increíble. Ahora va el Giovanni Narvarte para la escuadra chancayana. Vamos a ver, Casaquía número 2 en la espalda. El Giovanni Narvarte, Casaquía número 2 en la espalda. Puede ser el empate para el cuadro chancayano. Va el Giovanni, toma carrera. ¡Gol! ¡Gol! Chancayano, y a lo Lolo Fernández rompió las redes el Giovanito Narvarte. Líder Deporte, señoras y señores. Aquí estamos en los momentos difíciles. Todos están cruzando los dedos aquí. Y con esta llovizna y estudio fuerte, Garry, otro penal. Ganarle usted a la gente que nos escucha a esta hora en el mundo. 2-2 en los lanzamientos de penales. 3 pateados por ambos elencos. Va ahora el jugador Casaquía, número 4, Luis Wincho. Da la orden el árbitro. Va Luis Wincho, atajó. Atacó Andrés el Chito Nicho. Esto se pone interesante, señoras y señores. Vamos a ver. ¿Verdad que Chancay será el Agustino aquí? Aquí oí usted en directo, Líder Deporte. Con esta llovizna, nadie usted este penal favorable a Chancay Garry. Y recordemos que Paul Araguita Lizalde convirtió en el partido anterior. Ahora va nuevamente
Hola, Arañita Elizalde, a la orden. Va el pollo. Con su espectacular saco mortal, la Arañita Pollo Elizalde convirtió y le va dando la ventaja 3-2 al cuadro chancayano. Va el autor del tanto, el jugador casaquía número 7, Gianfranco Parado. Si lo taja el Chicho Nicho, se acabó y Chancay es el clasificado. Si no, a esperar el último penal. Va Gianfranco Parado, casaquía número 7. Va a dar orden el árbitro. Ahí está. Va Gianfranco Parado. La pelota. ¡Gol! ¡Gol! Agustino, y ahora todo queda en poder de Arce Lelito La Rosa. Y con viernes Lelito La Rosa clasifica el cuadro de Chancay. Y no, seguimos con los lanzamientos de penales. Va Arce Lelito La Rosa, tiene experiencia, le va a pegar de izquierda. Casaquilla número 4 en la espalda. Va a la orden el árbitro José Aramburú. Ahí está, de la orden, va ahí de la Rosa. ¡Chancayano! ¡Oh! ¡Clasificó el equipo Chancayano!